Hola a todos, el día de hoy les traigo este nuevo video donde vamos a ver cómo descargar este grandioso tema de Windows Phone para nuestro dispositivo iOS. A mí personalmente me fascinó este tema, está muy bien hecho, los iconos se tienen una excelente calidad y, pues, bueno, para poder instalarlo vamos a necesitar Jailbreak en nuestro dispositivo. Realmente está muy bonito el tema y primero lo que les voy a enseñar es qué es lo que configura, qué es lo que modifica. Primero que nada, vamos a ver el cambio en el lock screen. En el lock screen vamos a ver que reloj se nos puso en la parte inferior izquierda como pueden ver se ve bastante bien el reloj las notificaciones también cambian espero ahorita me llegue alguna notificación para que ustedes puedan ver más o menos eh, qué nueva apariencia tienen el springboard es donde veremos el mayor cambio aquí vemos todos los iconos de windows phone como pueden ver son muy idénticos pero si nosotros entramos por ejemplo a la aplicación de reloj safari o cualquier otra que venga por defecto no vamos a ver ninguna modificación va a ser el la misma interfaz que en iOS, el único lugar donde vemos la diferencia es en el springboard. Nosotros vamos a poder dejar presionados los iconos y vamos a tener la posibilidad de hacerlos más pequeños o hacerlos más grandes e inclusive de eliminarlos aquí en la parte de arriba. Si deslizamos hacia el lado izquierdo vamos a encontrar todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo y vamos a tener la opción de dejarlas presionadas para añadirlas a la pantalla principal. Simplemente las presiono y le pongo pin to start. Y como pueden ver ya me apareció aquí. La puedo mover a donde yo guste. Y de nuevo hacerla grande o hacerla pequeña. Como pueden ver, está muy bonito el tema. Bastante completo. Y vamos a ver cómo descargarlo. El este tema nos vamos a dirigir a Cydia. Una vez dentro de Cydia nos vamos a ir a la sección de fuentes. Le vamos a dar en editar, añadir. Y vamos a añadir el repositorio que les está apareciendo en su pantalla. Ustedes lo escriben aquí y le dan en añadir fuente. Yo le pondré cancelar porque ya lo tengo y le damos en listo después nos vamos a ir a la sección de buscar vamos a descargar Redstone Preview que es este que tenemos aquí de la repo de Beat Your Apple ustedes le dan en instalar aquí en la parte de arriba y en confirmar una vez que hayan instalado esto ya van a poder disfrutar de este increíble tema en su dispositivo espero les haya gustado este video si ustedes quieren que sigamos trayendo más temas al canal coméntenmelo aquí abajo sugiéranme algunos temas que ustedes quieran que yo comparta con todos los demás aquí en youtube ya sea en twitter en Facebook, en los comentarios, donde quieran. No olviden suscribirse al canal, ponerle me gusta al video, activar las notificaciones y seguirme en las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver. Bye.